Bueno, vamos a tratar de darle un buen sentido a esta asesoría que estamos buscando darles a todos ustedes. Primero que nada, antes de seguir, quiero agradecerle a la licenciada María Eugenia la invitación, a ella y el reconocimiento a ella y a todo el equipo, ¿no? Que organizaron todo esto y que es de suma importancia, sobre todo por lo que pues hace tan poquito tiempo pasamos todo este país, y pues son medios con los que poco a poco nos seguimos educando y reeducando en algo que de verdad muchas veces no tomamos en cuenta, ¿no? El ponerle atención a todo esto que ha pasado. ¿De acuerdo? Bien, entonces déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Mauricio Bello, servidor de todos ustedes. Y el día de hoy me siento igual que mi apellido, Bello. Bello, no, bellísimo, ¿verdad? Y repito, muy contento de estar aquí. Yo soy licenciado en comunicación social. Tengo por ahí una carrera técnica en etología e isotecnia. Dicen, bueno, no tiene que ver una cosa con otra, pero he aprendido que sí. Espero en algún momento poder platicar sobre esto. Y bueno, tengo pues ya algunos años en este asunto de la capacitación, sobre todo en lo que se refiere al área de ventas. Y por el otro lado, en la cuestión de asesoría inmobiliaria y patrimonial. Y esto es un tema bien, bien, bien importante, porque justamente en esto que sucedió hace poco, septiembre del año pasado, nos dimos cuenta de que la gente ignora completamente qué es lo que tiene que hacer después de una situación de este tipo, y ¿qué creen? Que perdí mi patrimonio. O sea, yo ya trabajé mucho tiempo. Yo sé, porque me han platicado, que por el hecho de trabajar de una manera formal, tengo el derecho de comprarme una casa. ¿Sí? Hay alguien que me puede prestar para comprarme una casa. Y voy y me la compro. Pero ¿qué pasa cuando existen situaciones como estas? La verdad es que la gente no lo conoce. No sabe que atrás de ello hay una serie de apoyos y una serie de garantías y una serie de seguros que me van a ayudar. ¿Para qué? Para que, bueno, si yo fui de las personas que lamentablemente tuve alguna pérdida, pues pueda proteger ese patrimonio que tanto trabajo me ha costado adquirir. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues yo soy gerente de ventas y de capacitación del Grupo Inmobiliario Odayá. Grupo Inmobiliario Odayá tiene 45 años en el ramo inmobiliario trabajando, y curiosamente, los últimos 10 años hemos trabajado muy, 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 muy fuerte y hemos tenido mucho éxito en el estado de Morelos. Y dos de nuestros desarrollos, que es Villas Teques Aqua y Residencial Club Náutico, están justamente en el lugar donde más afectaciones dejó el sismo, Jojutla, Morelos. Estamos en el corazón de Jojutla. Ajá. Y afortunadamente, de las más de 5,000 casas que hemos construido, vendido, escriturado y entregado, ni una sola tuvo daños serios estructurales. Sí, a lo mejor algún vidrio, algún plafón, etcétera, pero ninguna casa se nos cayó. ¿Debido a qué? Bueno, pues al control de calidad que tenemos al desarrollar, a todos los lineamientos que seguimos al pie de la letra de cómo construir. Una de las ventajas que
que tienen las personas que han adquirido casas con nosotros es que tienen la certeza de que todos los lineamientos y todas las reglas que utilizamos para construir, todos los lineamientos son los mismos que se utilizan aquí en la Ciudad de México. Por eso no se cayó ninguna casa. ¿Sí? Porque todos los mecanismos de construcción que utilizamos son los mismos que se utilizan aquí, en la Ciudad de México, una ciudad altamente sísmica, con la variedad de suelos más increíble que se puedan imaginar. Pues esa fue una de las principales razones por las cuales ninguna casa fue afectada, ¿verdad? Pero sin embargo, alrededor de nosotros vimos muchas desgracias. No solamente personas que tenían sus propias casas, sino nuestros mismos compañeros desarrolladores de otras empresas que se vieron en la necesidad incluso de cerrar desarrollos. Porque hubo muchas afectaciones. Pero aquí viene lo que es la esencia de este tema. Todos sabemos que todas las personas que trabajan de una manera formal y que tienen un servicio de seguridad social tienen derecho a una casa. ¿Sí sabemos todos eso o no? ¿Sí sabían ustedes, fíjense cómo se los voy a decir, ¿sí sabían ustedes, los que trabajan formalmente, que su patrón, está obligado a ayudarles a comprar una casa y ayudarles a pagarla? ¿Sí sabían eso? Pues es la ley y así es. Muchas veces vamos y, oye, es que quiero comprar una casa, no sé si mi patrón quiera. No, tu patrón está obligado a hacerlo. Todas las personas que trabajamos de manera formal, estamos suscritos a este bienestar social. Voy a hacer una pequeña remembranza. En nuestro país existen tres tipos de instituciones que nos pueden otorgar un crédito para comprar una casa. La primera, bueno, es la que comúnmente conocemos, son todas las instituciones bancarias. Cualquier banco, si yo tengo el perfil adecuado, si yo puedo comprobarle un ingreso fijo establecido, el banco me presta dinero, ¿de acuerdo? O me presta para comprar una casa. Pero después vienen la que en las que estamos directamente involucrados. El primero es el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, conocido como Infonavit. Este fondo está dirigido específicamente a las personas que trabajan en el sector privado. ¿Sí? Todas las personas que trabajan en el sector privado tienen ese derecho. ¿Sí? Cada bimestre, el patrón está obligado a registrarlos ante el Seguro Social. Y cada bimestre el patrón está obligado a meter a una cuenta de ahorros que se llama subcuenta de vivienda, ¿sí?, el equivalente al 5% de mi salario compuesto en el Infonavit, el 5% de mi salario compuesto a una cuenta de ahorros. Y esa cuenta de ahorros va caminando y va siendo un fondo, una subcuenta para que yo pueda comprar una casa. El Infonavit me va a otorgar un crédito cuando yo haya cumplido con el requisito de 116 puntos. 116 puntos que yo los voy a obtener basado en tres aspectos. El primero es mi edad y mi salario. Entre menor edad,
o una edad intermedia y mayor salario tenga, mayor cantidad de dinero me prestan. A esto le sumo mi subcuenta de vivienda, lo que yo voy ahorrando, y eso me da un monto total con el que yo voy a disponer a contar para poder comprar una casa. ¿Sí me doy a entender con esto? ¿Sí? Eso es lo que hace el Infonavit. Primer factor es edad y salario. Segundo factor es número de bimestres cotizados continuos. Continuidad. El Infonavit, entre más continuidad tenga inscrito en el Seguro Social, más me presta. ¿De acuerdo? Y número tres, e importante, aunque los patrones a veces no lo toman en cuenta, la cantidad que aportan para esa subcuenta de vivienda. Aquí hay un truquito a veces de algunos patrones, por ahí ya había una sonrisa así, porque de repente yo gano 35 mil pesos, pero a mí me registran, perdón, en el Seguro Social con pues el mínimo. ¿Para qué? Para que mis aportaciones sean mínimas. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, les digo cómo debe de ser y esto les va a dar herramientas para que puedan cuidar esa precalificación. Es muy común cuando se acerca la gente a nosotros y nos pregunta, oye, ¿puedo comprar una casa? Por supuesto que puedes comprar una casa. ¿Qué tengo que hacer? Necesitas 116 puntos, los tengo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando? 35 años, perfecto. Voy y hago su precalificación y ¿qué creen? 180 mil pesos. ¿Por qué? Porque los tienen con el mínimo. O, esto se da mucho en esas empresas de limpieza. Llegan los señores, las señoras con muchos años trabajando y cuando vamos y precalificamos sin relación laboral. Ojo, muy importante. Si yo estoy trabajando hoy, estoy hablando de Infonavit, ¿eh? Si yo estoy trabajando hoy y por alguna razón me cambio de trabajo y ese cambio, ese intervalo del cambio se atraviesa un cambio de bimestre, ¡pum! Me cortan mi calificación y tengo que esperar, me baja mi puntuación y tengo que esperar nuevamente a que esos 116 puntos se cumplan. Aquí, en el momento en que me quieran interrumpir, no tengo problema, ¿eh? Si tienen preguntas, adelante. ¿Sí? Repito, si yo estoy bimestre enero-febrero, segundo bimestre marzo-abril, si entre febrero y marzo yo cambio de trabajo y ese trámite de cambiar de una razón social a otra no se registra en ese cambio de bimestre, cuando yo llego a la otra empresa para efecto del Seguro Social, yo hice una pausa en mis cotizaciones continuas, me baja una X cantidad de puntos de acuerdo a mi salario, etcétera, 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 y tengo que esperar a veces un año, año y medio nuevamente para volver a cumplir mis 116 puntos. Dime. No, no lo puedes hacer porque a ti a quien te va a registrar es otra empresa. Eso a lo que tú te refieres es otro tema. Si es, por ejemplo, yo me quedé sin trabajo, no encuentro trabajo, yo quiero seguir cotizando para que mi crédito que ya tengo sea regular, es otro cantar. Pero no, no lo puedes hacer así. Sobre todo si ya te registró otra empresa. No puedes. O sea, hay una pausa y uno de los tres requisitos es bimestres continuos. Se acaba. ¿De acuerdo? Ok. Estos temas son larguísimos, ¿eh? No nos tardamos una hora, nunca. Si ustedes gustan posteriormente, yo les doy una tarjeta,
o vamos a estar los próximos días aquí, perdón, vamos a estar mañana y pasado aquí. Cualquier asesoría, con mucho gusto se los damos, ¿sí? Aquí miren lo que hago esta introducción porque, pues para que saber hacia dónde vamos a dirigir, ¿no? Porque primero tengo que conocer qué pasa con mi crédito y después cómo voy a hacer valer un seguro. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, eso es lo que pasa con Infonavit. Y el siguiente es el fondo de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Todas las personas que están prestando sus servicios al Estado. O sea, secretarías, o sea, ¿quién? La UAM, exactamente. Todos, bueno, principalmente el personal docente, personal administrativo que trabaja directamente, cotiza o está inscrito ante el FOVISSSTE. Y aquí funciona. El FOVISSSTE viene siguiendo al Infonavit. Acaba de haber un ajuste con respecto al otorgamiento de los créditos. La cuestión de la subcuenta de vivienda básicamente es la misma. El otorgamiento de crédito es lo que va a cambiar. Porque ahora todos ustedes ya tienen una línea de crédito. Todos los que trabajan y cotizan en el FOVISSSTE. Todos. Pero el problema es que no está activa. Si nosotros nos metemos ahorita al precalificador, todas las personas que tienen más de 9 bimestres cotizados continuos ya tienen una línea de crédito, pero no está activa. Para activarla, sobre todo este año, fue un rock and roll completo, porque vinieron anunciándonos todo el 2017 que se iba a acabar un famoso sorteo, que varios de ustedes conocen la parte del sorteo, ¿sí o no? ¿Sí? Bueno, les explico rápido. Todos los años, aproximadamente el mes de octubre, salía una convocatoria donde decía que todas las personas que están cotizando para el FOVISSSTE podían inscribirse en el sorteo, en un sorteo para que ese crédito fuera activado. ¿De acuerdo? Todas las personas se inscribían en octubre, en noviembre se hacía ese sorteo. Y en diciembre se activaban los créditos. Primero eran todos y nos daban 5 o 6 meses para hacer uso del crédito. Después empezaron a cambiarlo. Empezaron a hacerlo por bloques, de acuerdo al número de solicitud. Y si el objetivo era otorgar 10 mil créditos y se inscribían 100 mil, activaban los primeros 10 mil. Se les daba un tiempo, empezaron siendo 2 meses, al día de hoy son 21 días. Terminando esos 21 días, todos los que hicieron uso de su crédito o reservaron una casa, protegieron ese crédito, seguían su trámite y los que no, se les declinaba el crédito y continuaban con los que estaban en la lista de espera. ¿Sale? Todo el año pasado se encargaron de decir que ese sorteo ya no iba a funcionar y que ahora iba a haber un sistema similar al de Infonavit por puntuaje. Ajá. Pero resultó que al final de cuentas sí hubo sorteo y revolvieron el puntuaje. Entonces, ahorita hay mucha especulación de cómo se están autorizando los créditos. La realidad es que les comento que a partir, yo creo que de mejor manera, mejor organizado a partir del próximo año, se van a otorgar los créditos a partir del puntuaje. Pero este puntuaje lo que va a determinar, va a ser determinado por el monto salarial, básicamente, la antigüedad, ahora sí les van a otorgar un poquito más la antigüedad. Lo que ellos están buscando es que no exista tanta cartera vencida, ¿no? Eso es lo que están buscando realmente, meter candaditos para esto. Pero al final de cuentas,
al final de cuentas, lo que van a hacer es asegurar que tú pagues ese crédito. No te puede negar un crédito porque es un derecho. No te lo puede negar, pero lo que sí te van a limitar es el monto, de acuerdo a qué tan confiable eres para pagarlo. Y ya te están checando a partir del año pasado, ya te están checando buró de crédito y ya te están checando capacidad de pago. Buró de crédito, todos sabemos qué es eso, ¿verdad? O sea, que le debes a alguien y no le has pagado. Pero dentro del buró de crédito también hay otra cosa que se llama capacidad de pago. ¿Qué quiere decir esto? Es de acuerdo a tus ingresos, de acuerdo a lo que tú ganas mes con mes, que incluyendo el pago de esa hipoteca, no excedas tu 40%. Del 40% para arriba, si tú lo excedes, no te van a poder negar tu crédito, pero sí te lo van a empezar a bajar. Y te lo pueden bajar hasta en un 25%. Todos estos ajustes, cada 3 minutos existe uno en Infonavit y en Foviste. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita ya para entrar a las precalificaciones de Infonavit, me regreso tantito a Infonavit, les pongo el ejemplo porque les repito, Foviste está siguiendo Infonavit, ¿eh? Está replicando. Hoy, el día de hoy, si tú cotizas para el Infonavit y quieres precalificar, ¿qué es lo que va a pasar? Depende de tu nivel salarial, ahorita lo voy a explicar un poquito. Tú pones tus datos, pones tu número de seguro social, pones tu fecha de nacimiento y dices, quiero saber cuánto estoy cotizando, a cuánto va a dar mi crédito, le das enviar y te aparece una nueva pantalla donde dice, ¿autoriza usted la revisión de su buró de crédito? Si tú pones sí, te viene otra pantalla donde aparece, ponga el número de una tarjeta de crédito. Ponga el número de crédito del carro que está pagando. Y eso es para que en ese momento, ¡fum!, te mande tu cotización o tu línea de crédito real. Si tú estás bien en buró, te va a dar el 100% de tu capacidad máxima de crédito. Pero si tú tienes una capacidad de crédito, una capacidad de pago limitada porque debes, porque tienes tarjetas, porque estás pagando un carro, porque aunque no debas, que vayas al corriente, pero tus egresos son muchos, te puede bajar al 80%, al 75%. Y si estás en buró de crédito, te puede bajar hasta un 20%. O sea, no te lo va a negar, no te lo puede quitar porque es un derecho, pero sí te va a bajar tu monto de crédito un 25%. Y 25%, tú ya tienes proyectado una casa, ya te gustó, ya te enamoraste, yo quiero ese desarrollo, ese 25% lo vas a tener que pagar con recursos propios, si es que quieres utilizar el crédito. Y si es que quieres utilizar tu subcuenta de vivienda, que es tuya, ese es tu dinero. ¿De acuerdo? Está medio enredado, pero es que ese es el problema. De verdad, llega mucha gente que no tiene ni idea, nada más dice, quiero una casa. Y resulta que por eso mucha gente termina no comprando un patrimonio, sino comprando una bronca, un problema. ¿De acuerdo? Ok, les comento rápidamente. Dice, el Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una institución mexicana tripartita donde participan, otra vez, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno. Obviamente ya les comenté, ¿sí? El objetivo de ellos es otorgar una línea de crédito, ¿ok? Y el Infonavit cuenta básicamente con estas herramientas financieras para otorgar una línea de crédito. El primero se llama crédito Infonavit, que es el crédito tradicional, y el segundo se llama Infonavit Total. Básicamente la diferencia que existe entre estas dos herramientas financieras es el nivel salarial. El Infonavit tradicional está dirigido a las personas que ganan
poco menos de cuatro, o que tienen registrado menos de cuatro salarios mínimos. Y el Infonavit total son las que tienen arriba de esos cuatro salarios mínimos. Y a estos de Infonavit total, el Infonavit tradicional podría estar exento de esta calificación al buró de crédito. ¿Por qué? Pues es gente que gana menos. Pero las personas que están en el Infonavit total, es obligatorio checar buró de crédito. Obligatorio. ¿De acuerdo? Las sonrisas, ¿verdad? Ok. Seguimos con el Cofinavit. El Cofinavit es un cofinanciamiento. Es una alianza. De hecho, el crédito cofinanciado en Fobiste se llama Aliados Plus. Es una alianza entre mi subcuenta de vivienda, que es mi dinero ahorrado. Ojo, dinero que no puedo sacar, ¿eh? Está destinado única y exclusivamente para comprar una casa. ¿Okay? Mi subcuenta de vivienda, dos, la línea de crédito que me va a otorgar Infonavit, y número tres, una institución financiera. Aquí ya se involucra un banco. Me presta lo que me falta, vamos a decirle, de esa manera. ¿De acuerdo? De ahí seguimos con Cofinavit Ingresos Adicionales. Es un cofinanciamiento, solo que a lo mejor yo, aparte de tener mi prestación, tengo un negocio de venta de café y de ahí tengo ingresos. O vendo algo y tengo manera de comprobar ingresos adicionales. Esto ante el banco me va a dar un mejor perfil y me van a poder prestar más para comprar mi casa. ¿De acuerdo? Tenemos el apoyo Infonavit. Esto está enfocado básicamente a la subcuenta de vivienda. Está mi segundo crédito Infonavit. Todos sabemos, o deberíamos de saber, o sí saben, que después de pagar mi primer crédito ya tengo opción a un segundo crédito. ¿Sí? ¿Sí o no saben? ¿No? Bueno, pues les comento. Si yo pago en tiempo y en forma mi primer crédito, después de que yo lo termino de pagar, 6 meses después de que yo libere mis escrituras, tengo la opción de obtener una nueva línea de crédito. Solo que esta línea de crédito ya no va a ser un crédito tradicional, va a ser de alguna manera ya un crédito cofinanciado, porque va a estar involucrado ya una institución financiera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Siguiente. Mejoravit. Mejoravit, bueno, es un programa, es una línea de crédito que me va a ayudar a mejorar las condiciones de la casa en la que yo vivo. Ojo, aquí viene importante. Si yo utilizo un Mejoravit, yo puedo utilizar un Mejoravit antes de solicitar una línea de crédito hipotecario. Puedo pedirlo 1, 2, 3 veces. Pero si yo estoy pagando un Mejoravit, no puedo hacer uso de mi crédito Infonavit hasta que lo termine de pagar. Una vez utilizado mi crédito hipotecario, ya no puedo volver a tener un Mejoravit. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿No me explicó? Ok. Yo tengo la opción de una línea de crédito hipotecaria para comprar una casa, pero tengo la opción también de un programa, una línea de crédito que se llama Mejoravit. El Mejoravit me sirve para remodelar, construir, etcétera, etcétera. Obviamente es una línea de crédito muy chiquita, no tiene nada que ver con la hipoteca, Sí, me prestan muy, 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 muy poquito, ¿ok? Yo puedo sacar un Mejoravit, lo termino de pagar, puedo sacar otro, lo termino de pagar. Pero si yo tengo un Mejoravit y en ese momento se me atraviesa una buena oportunidad y quiero comprar mi casa, no puedo hacer uso de mi hipoteca mientras yo esté pagando un Mejoravit. Tengo que terminarlo de pagar
y después hacer uso de mi hipoteca. Aunque yo tenga 1.800.000 de línea de crédito más mi subcuenta de vivienda, no puedo usarlo. Pero después de haber hecho uso de mi hipoteca, de mi crédito tradicional, ya no puedo volver a sacar un mejoramiento. Se acabó. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó más claro? Ok, dígame. Gracias. Bueno, está diciendo que puedo usar mi mejoravit una, dos veces, tres veces, no sé cuánto sea. Luego yo saco mi hipoteca, bueno, mi crédito, mi línea de crédito, y ya no tengo oportunidad de sacar mejoravit. Ya no. O Lo sea único que que. tengo que, lo único después de mi primera hipoteca es mi segundo crédito, pero hasta que la termine Hasta de pagar, ahí. hasta ahí. Y antes de hacerlo, ¿puedo solicitar infinidad? Bueno, No. o sea, se puede, hay un límite de mejoravit antes de solicitar una hipoteca, He un. conocido a gente, bueno, hasta ahorita, tres veces han sacado el mejoravit. Es el dato que tengo, pero lo podemos precisar con mucho gusto. ¿Y es conveniente o es mejor? Pues es que son dos circunstancias distintas, ¿no? La verdad es que cuando realmente ustedes se dan cuenta del monto que dan en Mejoravit, realmente no. O por ejemplo, cuando ustedes realmente se dan de cuenta lo que le prestan a alguien para construir, porque ese es otro programa, ¿no? Nos presta dinero el Infonavit para construir en un terreno propio. Nosotros casi siempre nos vamos con esa idea. Vamos, sacamos nuestra precalificación de nuestra hipoteca y dice, ah, aquí me prestan 500 mil pesos, ¿no? Por decirles una cantidad. Y nosotros creemos que para construir un mismo terreno me van a prestar esos mismos 500 mil pesos. Y no. Y lo que me lleguen a prestar ni siquiera va a ser en líquido. Me van a dar una tarjeta y me van a asignar unos lugares donde voy a poder ir a comprar el material. Pero además me van a condicionar un plano arquitectónico, un proyecto arquitectónico, que el terreno esté en el registro público de la propiedad, etcétera, etcétera. Una serie de requisitos muy, muy, muy engorrosos de repente. La realidad es que estos créditos se hicieron para comprar casa nueva. Esa es la realidad. Todo lo demás que existió fueron pequeñas accesorios que se les dio a estas líneas de crédito. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bien. Y pues vamos un poquito más rápido, vámonos al FOVISSSTE. El FOVISSSTE es igual, ya lo explicamos, está enfocado a todas las personas que trabajan de una manera formal y que prestan sus servicios al Estado. ¿Sale? Y el objetivo pues es exactamente el mismo, otorgar líneas de crédito para adquirir una vivienda, un patrimonio, una vivienda digna. Y las herramientas que tenemos en FOVISSSTE básicas son el crédito tradicional, ¿sí? Que es el que está sorteado, que ya les expliqué. Número dos, el aliados, que es el crédito cofinanciado. El respaldados, ¿sí? El crédito conyugal, ojo, crédito conyugal. Puede ser un FOVISSSTE, pero hoy ya existe el FOVISSSTE Infonavit conyugal. Ejemplo, un profesor que trabaja aquí en la UAM y su esposa también es maestra y trabaja en una escuela particular. Su prestación del Infonavit, su prestación del FOVISSSTE, lo unen y les dan un crédito 100-100. Antes era el 70-100, ahorita ya es el 100-100. ¿Ok? Y también puede ser un FOVISSSTE-FOVISSSTE. Pero para que sea un mancomunado FOVISSSTE-FOVISSSTE, bueno, hasta ahorita tienen que estar sorteados los dos. O sea, hay que irse a registrar y registrarlo como un mancomunado FOVISSSTE-FOVISSSTE. Estos ya no necesitan estar activos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Un crédito con subsidio. Este subsidio tiene 2 años que se autorizó, que se le dio la luz. Y quiero decirles que aquí en la empresa no hemos podido meter un solo subsidiado, ¿eh? Lo intentamos al principio y no ha habido como tal.
No hay un protocolo establecido como tal. ¿Ok? ¿Sí? El famoso crédito en pesos. ¿Sí? Ya existe el segundo crédito. ¿Fobiste? Pero igual. En todo el tiempo desde que se salió a la luz el segundo crédito, por lo menos nosotros aquí en la empresa no hemos podido encontrar la fórmula de tramitar un segundo crédito porque no hay como un protocolo establecido. ¿De acuerdo? Y este también ya está autorizado, que es el Fobiste Infonavit individual, pero todavía siguen sin operar. Fobiste Infonavit individual es ejemplo, trabajamos en la mañana en la UAM y en la tarde trabajamos la misma persona en una empresa particular, en una escuela particular. Por un lado lo tienen registrado en el Seguro Social, por el otro en el ISSSTE, se pueden juntar los dos créditos. ¿Sí me doy a entender? ¿De acuerdo? Bien. Pues básicamente estos son las herramientas. Perdón, y el respaldados M, que es algo similar a lo que les comentaba, ¿no? El respaldados M es un apoyo para reconstruir, es un crédito menor y que también lo podemos hacer uso, siempre y cuando no hayamos hecho uso de nuestro crédito tradicional. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? Sí, dime. ¿Una persona puede tener y aplicar el Fobiste y su Infonavit? Es lo que me estaba refiriendo. O sea, como tal, ya está autorizado la línea de crédito Fobiste Infonavit individual. Uno es el Fobiste Infonavit mancomunado o conyugal, y otro es el Fobiste Infonavit individual. Usted trabaja aquí en la UAM, en el turno de la mañana, saliendo de aquí, se va a cubrir una plaza en otra escuela, ¿no? Particular. Allá está registrado en el Seguro Social, aquí está registrado en el ISSSTE, pero en los dos le retienen su subcuenta de vivienda. Tiene una línea de crédito, los puede juntar. Solo que ya apareció, pero no lo han arrancado todavía. ¿Sí? Estamos calculando tal vez que a mediados del año ya se esté oficializando este Fobiste Infonavit individual. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bien. Yo ya hice uso de... Bueno, yo ya conozco cuáles son los lineamientos, sé que tengo el derecho, sé que puedo tramitar una línea de crédito, sé que es mi derecho, sé que puedo adquirir un patrimonio. Ya compré mi casa. Les comentaba al principio que pues nosotros como empresa vivimos muy de cerca esto que pasó el pasado septiembre, muy, muy de cerca. La realidad es que parecía zona de guerra, Jojutla. No había acceso en lo absoluto. Hace ratito que escuchaba a un conferencista, me vino a la mente, ¿no? Una experiencia que tuve bien interesante y que es lo que por lo menos a nosotros nos dio pauta a que tenemos que prepararnos, tenemos que tener conocimiento para manejar estas cosas. Nosotros, con el afán de apoyar, bueno, la constructora, los dueños de la constructora lo que hicieron inmediatamente fue mandar apoyo, mandaron maquinaria, mandaron cuadrillas a Jojutla, apoyar a rescatar, a levantar escombros, y nosotros lo que era el área administrativa y el área de ventas, lo que hicimos fue lo que todo mundo pensaría inmediatamente, ir a ayudar, ¿cómo? Acopio. E hicimos un centro de acopio ahí en las oficinas. La verdad fue un éxito, la verdad es que hubo una respuesta increíble de todas las personas que son parte de esta familia de Grupo Daya, ¿no? Que han comprado una casa y que pues tenemos relación con ellos. Mucha gente nos apoyó, muchísima. Y nosotros como empresa pues lo hicimos porque pues llevamos muchos años gracias a ellos que nos han permitido trabajar en su espacio, en su tierra, y nos han permitido llevar el sustento a nuestra casa, pues teníamos que hacer algo por nuestros hermanos, ¿no? Estaban en desgracia. Pero ¿cuál fue personal?
fueron cantidades, ¿verdad? Increíbles, bueno, para nosotros, de cosas que se juntaron. Y cuando salimos con las camionetas, pues nosotros creíamos que, pues como nos imaginábamos, ¿no? En la televisión, que iba a estar la gente ordenada, formadita, y le íbamos a dar las bolsas, porque hicimos los paquetes, a todas las personas necesitadas. Y te das cuenta, lamentablemente, que esto no es así. Te das cuenta, lamentable, que siempre, nunca falta el abusivo, el aprovechado, el que íbamos a una comunidad y estaba la gente esperando las camionetas, los camiones con víveres. Y preguntabas, ¿y dónde están las casas que se cayeron? No, aquí no se cayó nadie, pero tenemos necesidad. Y es bien frustrante, ¿no? Porque tú quieres hacerle llegar esas cosas a las personas que lo necesitan. Pero como no sabíamos, nos imaginamos en ese momento. Y pues lo único que hicimos fue improvisar, pero la verdad es que pues repartimos nosotros, tuvimos la buena intención, ojalá haya llegado a las personas necesarias, ¿no? Que lo necesitaban, ¿sí? Pero tenemos que prepararnos. Y justamente esto es la parte esencial de esto que quiero compartir con ustedes. Hubo mucha gente que también no sabía qué hacer, porque cree que nada más se trata de comprar su casa y ya no es suficiente. Quiero decirles que tanto Fobiste como Infonavit tienen herramientas de apoyo, seguros, que les van a ayudar a ustedes en el caso de que existan estos problemas. Hablando brevemente, Fobiste. Fobiste tiene, para apoyar a esto, tiene una prórroga, tiene un apoyo, una prórroga. Yo por alguna razón me quedé sin trabajo, ¿por qué? Porque se me cayó mi casa, porque se cayó la empresa donde yo trabajo, pero yo tengo una línea de crédito y tengo que pagarla, porque la regla dice que si yo no pago a tiempo, me vuelvo moroso, pago intereses y me ponen en la lista negra. Ajá. Ahí no está contemplado. Bueno, es que si tiembla y se cae tu trabajo, dejas de pagar, no. Entonces, la primera herramienta brevemente se llama prórroga. Yo puedo ir y solicitar una prórroga para que no me cobren los intereses. Ojo, pero no puedo dejar de pagar. Técnicamente, si lo hago, a lo que me voy a acreditar es irme al máximo de, o sea, yo puedo dejar de pagar un año un solo peso, pero si mi crédito inicial era de 16 años, en automático me voy al pago los 30, que es mi tiempo máximo de crédito. Por eso no es conveniente hacer una suspensión de pagos y solicitar una suspensión de pagos. Puedo hacer una prórroga, pero tengo que pagar, tengo que ir a hacer un convenio y tengo que seguir pagando. Pago menos, sí, no me cobran los intereses, sí, pero no puedo dejar de pagar, ¿sale? Eso es, por ejemplo, dime, un año nada más, un año, ¿sale? Dos, hay algo que se llama autoseguro de vida, ¿por qué autoseguro? Pues porque lo estoy pagando. Dentro de mi cuota que me cobran mensualmente, que me quitan de mi nómina, ahí está incluido ya este seguro, ¿sí? Autoseguro, que tiene dos modalidades. Una, que es seguro por fallecimiento, pero aquí hay un punto bien importante. Pago por fallecimiento, sí, pero antes de que hagan cualquier trámite, si se da este caso, vayan a las oficinas de Fobiste o de Infonavit y pregunten, ¿voy al corriente? ¿Mi papá va al corriente? Porque si no van al corriente, ¿qué creen? Se pierde el seguro. Entonces, muchas veces es preferible, antes de avisar que lamentablemente hay que ir a pagarlo, ¿sale? Y ahí, déjenme adelantarlo. Obviamente,
nos piden requisitos. Y hay otro, este autoseguro, que se divide en incapacidad total y permanente. Es exactamente lo mismo. Aquí tengo que ir. En todos los trámites, aunque hay una opción que dicen que lo podemos hacer vía internet, en línea, olvídense de eso. No hay como ir a las oficinas de Infonavit o Foviste, llevar su cartita y decir, señores, ¿qué cree? Se murió, aquí está. Perdón que lo diga así. ¿Qué cree? Que aquí está mi certificado médico. Tienen que hacerlo presencial. Presencial. Yo creo que son los dos requisitos más importantes. Que sea presencial y dos, que vayamos al corriente de nuestros pagos. Y con eso nos vamos a evitar tantas y tantas y tantas y tantas broncas. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente en ese momento, después de avisar, nos van a solicitar pues una lista X de documentos, identificación, constancias, croquis del lugar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y y por último, bueno, aquí venía lo de los beneficiarios, vamos un poquito más rápido. Y hay otro que se llama seguro de calidad. Ustedes ya en automático, Foviste, en automático ya están pagando en su mensualidad un seguro de calidad. Un seguro de calidad que les cubre 10 años en la estructura de la casa, 5 años sobre la impermeabilización de su casa y 2 años en instalaciones eléctricas, instalaciones de drenaje y de agua. Pero eso ya está en el costo, en la cuota que les están descontando. Este trámite lo hace la constructora, ya es un lineamiento. Desde el 2015, esto es en automático, ¿de acuerdo? Eso les da seguridad y garantía. ¿Es que se está filtrando mi casa? Bueno, obviamente lo que hay que hacer es un proceso. Es un proceso, ¿sí? Donde está involucrado el desarrollador. La RUB, que es el Registro Único de Vivienda, es donde están registradas todas las propiedades de este país. La aseguradora, que es GMX, es la única, no hay otra. Y obviamente el Foviste. Este es el proceso que tiene que hacer la constructora para registrar. Ojo, es la constructora quien hace el trámite, no ustedes. Es la constructora. ¿De acuerdo? Y finalmente, tenemos un seguro de daños. Aquí es donde viene lo importante. Es un seguro de daños que básicamente, aquí es importante, los pagos de la prima serán cargados al acreditado, o sea, se tiene que pagar una prima. ¿Sí? O sea, como cuando chocamos el carro, igual tenemos que ir a pagar una prima. Esa prima, ¿sí? Se hará mediante descuentos quincenales independientes al pago que yo estoy haciendo de mi hipoteca. ¿Sí? Los descuentos de la prima del seguro de daño serán independientes del descuento. Ajá. Y el descuento de la prima es del 1% del valor del saldo que esté en ese momento. ¿Ok? Todo lo que está asegurado son las viviendas adquiridas, construidas, reparadas, ampliadas, mejoradas por el crédito, a través de un crédito, Foviste. Y ¿sí? Este seguro es únicamente mientras dure el crédito. Después de que ya terminé de pagar, se acabó. ¿Okay? Y finalmente, todo esto es lo que cubre mi seguro de daños. Uh-huh. Para que puedan estar tranquilos. El problema es, y aquí sí les voy a hablar brevemente, nada más, dos aspectos ya para concluir, aunque faltaron muchas cosas, ¿verdad? Dos cosas. Una, que lo importante es hacer aviso inmediato. Inmediato.
Mucha gente cree que porque la constructora les vendió, es responsabilidad de la constructora. Es que tú me tienes que arreglar mi casa. Tú me tienes que arreglar mi casa porque tú me la vendiste. Sí, ya te la vendí, ya te la entregué, es tuya y es tu responsabilidad. Yo te voy a apoyar, yo tengo cierta garantía como constructora, pero es limitada. Tú tienes que ir a hacer tu trámite, porque ¿de quién es la casa? Entonces, es muy importante. Es ir a hacer el aviso inmediato, llevar una carta y posteriormente ya vendrá todo el trámite. Pero lo importante es el aviso, porque mucha gente aquí se metió en problemas porque en lo que se puso a pelear con las constructoras de que tú me arreglas y, o no me arreglas, dejó pasar el tiempo y cuando llegaron las aseguradoras es que ya pasó mucho. Hay que hacerlo inmediatamente. Por eso es importante que ustedes conozcan esto, que tienen esos seguros. ¿De acuerdo? Y número dos, al final, siempre les van a pedir un certificado, alguien que valide, lo que sucedió, los daños estructurales que tenga, que tiene la casa, para que sea válido el seguro y para poder cotizar o evaluar de cuánto, a cuánto asciende el daño, ¿no? Y mucha gente va a los bomberos a pedir una carta, ¿no? Una constancia, o va a Protección Civil. Sí son válidos, ¿no? Sí son válidos de que esa casa no cumple con la seguridad adecuada para habitarla. Pero para efecto del seguro, el único que puede hacer un certificado es un DRO. ¿Sí? Un director responsable de obra. No hay nadie más. Esto cuesta. Y les cuesta a ustedes, pero es mejor. Porque él es el único que va a certificar que la casa no cuenta con las condiciones específicas. Y un DRO es, tiene que ser forzosamente un arquitecto o un ingeniero titulado que forme parte de un colegiado y certificado y supervisado por SEDUBI. No hay otro. Sí voy a llegar con mi reporte de Protección Civil, sí me va a servir, pero al final de cuentas me van a mandar a conseguir un DRO, que es una persona, la única persona que está facultada para poder validar esto. ¿De acuerdo? Y pues yo hubiese querido hablar un poquito más y más detalles sobre esto, pero cualquier cosa estamos para servirles con mucho gusto. Vamos a estar aquí los próximos días. Mi nombre es Mauricio Bello y les voy a compartir solamente este videito para que sepan más o menos qué es lo que somos, qué es la empresa y qué es con lo que contamos, qué es con lo que tenemos. ¿De acuerdo? Les agradezco muchísimo. Gracias por su tiempo, de verdad. Muchas gracias.